hijo y abuela incansable, trabajando como secretaria ejecutiva por muchos años, sacó adelante su familia y hoy se dedica a promover la danzoterapia y danzas típicas peruanas con adultos mayores y jóvenes con habilidades especiales. Es presidenta de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual Perú, junto a otras madres y padres. Promueven el diálogo sobre la orientación sexual y la identidad de género al interior de las familias. Recibamos a María Cristina Carnero, presidenta de la Asociación. Buenos días a todos. Muchas gracias por esos aplausos. Señores regidores y señoras regidoras de la Municipalidad Metropolitana de Lima, señoras y señores representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo Peruano, señoras representantes del Sistema de Naciones Unidas, señoras y señores representantes de la Asociación Internacional de Familia por la Diversidad Sexual y de diversas organizaciones de los 24 países que hoy nos visitan. Buenos días con todos y todas. Reciban un cordial saludo de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual Perú. Experiencia que empezó con mucha ilusión por parte de algunas madres que, inspiradas por el entusiasmo de nuestra querida Wilma Ruiz y por la constancia de nuestro querido Alejandro Merino y Carlos Cosme, nos permitimos reencontrarnos con nuestros hijos e hijas a través de un tema considerado tabú. Por muchas de nosotras, su orientación sexual y su identidad de género. Conversar sobre esto entre nosotras nos movió en lo más profundo, en aquellos silencios que muchas madres y padres aún se resisten a afrontar. Con esas dudas y certezas, hace ya 2 años, 3 años, un grupo de madres viajamos a Santiago, en Chile, para encontrarnos con más de nosotras, para compartir todo lo que queríamos gritar y encontrar nuestras propias formas de decirle a nuestros hijos e hijas cuánto los queremos. Estuvimos allí para permitirnos disfrutar sus tristezas, alegrías, fracasos, éxitos y amores, para aprender cómo decirles a más madres, a más padres, que más allá de nuestros propios fantasmas y estigmas, los queremos y las queremos con el mismo amor y con los mismos derechos. Hoy, en la ciudad de Lima, empezamos la 5ª convención de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual, con el fin de fortalecer nuestra lucha contra la homofobia, lesbofobia y transfobia. Nuestra lucha para que nuestros hijos e hijas vivan en un país y en un mundo libre de todo tipo de discriminación y violencia, para que las familias que conforman y sus propios hijos e hijas gocen de la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos que aún en muchos de nuestros países se les niega. Como saben algunos de ustedes, en nuestro país aún tenemos serias limitaciones para avanzar en los derechos de los seres que más queremos. Y es por eso que es necesario que organizaciones como las nuestras se involucren en el debate público. ¿Quién más que nosotras y nosotros, que sabemos lo que tienen que pasar? ¿Quién más que nosotras y nosotros, que vemos día a día lo que les cuesta estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud e incluso a la justicia? ¿Quién más que nosotras y nosotros para darles un abrazo y un beso en el momento justo,
cuando se sienten caer y necesitan esa palabra de aliento. A pesar de estas situaciones, saludamos los esfuerzos que hace la Municipalidad Metropolitana de Lima. Muchísimas gracias. La Asociación de Familias por la Diversidad Sexual Perú agradece el apoyo de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual, ya que sabemos que juntos haremos que la rueda siga moviéndose. También sabemos que esa rueda tiene un eje, que aunque no ha podido venir a Lima por motivos de fuerza mayor, sigue dándonos las mejores vibras para la convención, para que la convención resulte todo un éxito. Te extrañamos, Mila. Y nuestro agradecimiento y a todos los padres y madres que hoy se encuentran en este recinto. Gracias por el apoyo que le brindan a sus hijos. Gracias por el hombro que ponen para seguir empujando el carro hasta llegar a obtener nuestros derechos, los derechos que les corresponden a cada uno de nuestros hijos. Muchísimas gracias, señor presidente. Y a partir de ahí pudieron gestionar esta idea de traer la organización de padres y madres también aquí y encontrar madres y madres dispuestas a trabajar en ello. Entonces, con ustedes, Carlos y Alejandro, que nos deleitarán con unos temas musicales. Adelante. Será mi piel, tu piel. ¿Cómo será mi piel, con tu piel carbón? Será, ¿cómo será? Si he de fundir el espacio previo al tuyo, ¿cómo será un cuerpo al recorrerte incómodo? Que me quede.